tú me gustas, somos un equipo. Siempre juntos en cada partido. Pero ya sabes que soy entrenador y también soy la que mete el gol. ¡Woo! En mi corazón. Serrano, ¿dónde está todo el mundo? Nadie normal se queda en Sevilla en verano. Y esto hay que resolverlo antes de que se entere la prensa, porque el muerto es famoso. ¡Ostras, es verdad! ¿Qué ha pasado? Como un ritual satánico o algo así, ¿no? Eso parece. No sabemos todavía. La disposición del cuerpo es rara de cojones. Y todavía no sabemos ni qué hace aquí, ni por qué lleva ese maquillaje tan hortera. Y tiene un tiro en la espalda. Como si esto fuera Michigan, pero a 50 grados. Sí, joder, por fin. Oye, me parece un poquito sádico por tu parte, aunque sea músico. Que no, que el caso es mío, Serrano. Y es que me ha llamado el comisario esta mañana y me ha dicho que estaba en una operación especial. Anda. Sí, muy especial, niña. Aquí en Matalascaña. Esto se cree, ¿eh? No vayas, si no vayas a decir nada. Te quería comentar que los agentes Ferrer y Bastida también tienen que estar conmigo aquí en el operativo. Te tienes que encargar tú si sale algo. Tómatelo como tu primera oportunidad. Sí, 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 ya me llamas. Sí, no, a lo mejor no te puedo. Exacto, una pérdida, venga. Era ahora, coño. Que sí. ¿Y lo de Juanpe, cómo lo lleva? Bien. Ya se lleva toda su mierda a casa de su puta madre. Perfecto. Se ve que está superado. Me encanta este caso. Bueno, hay un sospechoso claro. Estaba en la casa inconsciente cuando llegamos, tenía una pistola en la mano y también es famoso. Hazlo mucho en todo, queda mejor, queda más guapo. Bastante más lento, no. Salir del coche queda perfecto. Aunque vayas en pijama queda perfecto. Hace épica cualquier cosa normal. Hace épico fregar, épico morder un pan. Moverte el calzoncillo por detrás en slow pareces Rafa Nadal. A lo motion todo queda perfecto. Si te preocupa tu preocupación es sensual. A lo motion todo queda perfecto. Aunque no sepa moverte te da un flow natural. A lo motion todo queda perfecto. Se te mete algo en el ojo, es un pestañeo casual. A lo motion todo queda perfecto. Queda bien hasta la tos, parece un gangsta con gripe. Que en inglés significa cámara lenta. En la peli el malo va a cámara lenta. Te enamora a cámara lenta. Lo importante siempre es a cámara lenta. Queda bien hasta despertarte un lunes. Fumarte un cigarrillo aunque tú no fumes. Parece bien peligroso. Queda bien tropezar en la escalera.
parece bien peligroso. Pero es porque esto le queda bien a cualquiera. Solo un 4% no queda tan perfecto. Marte el paladar con un sándwich de queso. Ay, ay, ay. Solo un 4% no queda tan perfecto. Nope. Ese lo saliva que te sale en un bostezo. Solo un 4% no queda tan perfecto. No te queda quieto, es muy parado, muy tieso. Solo un 4% no queda tan perfecto. Cuando te asustas con un bicho, te parte un hueso. Ouch, ouch. Te parte un hueso. Ay, 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 me partí un hueso. Manuel Pablo. Se me salió. Inspectora Cañas. Es patético. Soy la inspectora Cañas y voy a hacerle una pregunta. No, yo voy a hacerle una pregunta a usted. ¿Qué coño hago aquí? Bueno, eso es lo que vamos a intentar averiguar. ¿Quiere algo? ¿Café? Sí, vale. Quiero un irlandés blanco, corto, con espuma de cacao fría, en taza fina y dos de stevia, por favor. Vale. Pues... venga. Vamos a esperar a su abogado y... No necesito un puto abogado. ¿Ah, no? Pues entonces no sé cómo va. Dígame qué hacía en esa casa hoy. Es que esa es mi casa. ¡Mi casa! A ver, señor Mambo, que intento ayudarle, ¿eh? Pero tiene que... ¿cooperar? ¿Eso es una pregunta? Vale, bueno, empezaré desde el principio. Todo empezó después del primer disco. Fue un éxito. De repente nos hicimos súper famosos, éramos número uno y toda nuestra vida cambió. Mi primo Gustavo superó su depresión y dejó de ir a terapia. Ahora escribe bestsellers motivadores con frases fáciles de funda de móvil. Y yo lo reconozco. La fama es mi zona de confort. Necesito a mi público queriéndome, es mi droga. Como se hace con las mascotas que van a ser sacrificadas, le dimos a Tony el mejor día de su vida antes de... Bueno, se nos había quedado pequeño y la fama no le sentaba bien. A ver, señora. 50 euros, ¿vale? Son suyos si me deja que le tire el pastel a la cara. ¿La humillo? Sí, la humillo, sí. Pero 50 euros. Para sus cositas, para el bingo online, ¿no? Por ejemplo... Para mí no son nada, pero a usted a lo mejor hace falta, ¿verdad? 50 euros. ¿Verdad? ¿Sí? ¿Trato? La cara, la cara. Muchas gracias, chicos. En serio, este es el mejor puto día de mi vida, en serio. O sea, esto es lo mío. O sea, cobrar por el curro de unos grandes, que sois unos grandes. ¡Prontosaurios! Escucha, Tony Titán, que, bueno, estás despedido. Gracias por todo, ¿eh? Mastodonte. ¿Quién es él? Ella. ¿Te quieres sentar? Ella. Siéntate, por favor. ¡Que no me quiero sentar, cojones! ¿Quién coño es la... cabrona esa?
Pues es tu madre. ¡Te odio, mamá! Sí, increíble pero cierto. Puri, la vieja mamá Chicho, se dio cuenta de que vendiendo droga había conseguido todos los contactos importantes del mundo del espectáculo, y la mayoría estaba en deuda con ella, así que cumplió dos sueños: volver al show business y tener tres bigardos a su servicio. Oye, dile al Melendi que se arrigue, que pida factura y que se tome lo que yo le he dado para dormir, que eso es gloria. Vale, adiós. En el fondo, un buen representante es la mezcla entre una madre y un camello, así que Puri era perfecta. Además, nos consiguió curros muy interesantes, como ser coach en la nueva edición de Operación Triunfo. Por ti, para poderte besar. Estás temblando. Por ti, cántala. Él es tu padre, que va a morir. Está muriendo el Titanic. La canción puede salvarlo. Eres el violinista de la orquesta del Titanic. Y tú eres el mar. Este es el mar. Él es el mar. 5, 6, 7, 8. Crucé nadando los mares por ti, papá, para poderte besar. Papá, no te vayas, papá, no te vayas. Sé feliz. Sálvalo. ¿Qué más se sálvalo puede pedir? No, no puede. Tu padre ha muerto. Tu padre está muerto. Tu poco talento ha matado a tu padre. Tu padre está muerto. Piensa en eso y nos vemos mañana a las 7. Y como el grupo también triunfó en Latinoamérica, me llamaron para protagonizar una serie allí. Un CSI latino llamado Criminalística. Vamos, que la he visto un par de veces. Lo que no entiendo es qué relación tiene esto con... Pues que todo iba bien hasta que cogieron un tema nuestro para el anuncio de la Vuelta Ciclista. Corre, runner, corre. Como si fueras a ganar algo. Corre, runner, corre. Como si te persiguiera un calvo. Corre, runner, corre. El premio es correr básicamente. Ramismos es el puto grupo de moda en España. Todo el jodido mundo espera vuestra próxima mierda. ¿No tenéis vértigo con tanta puta responsabilidad de los cojones? A ver, perdón, que a lo mejor tampoco hace falta decir tantas palabrotas, ¿no? Gustavo, por favor, es de la Rolling, ¿vale? Tiene que ser como moderno y canalla. Perdona a mi primo que es nuevo en esto. Contestando tu pregunta, bueno, no es algo de suerte, ¿vale? Es que somos la polla. ¿Como el puto Andrés Iniesta? Somos mejores que el puto Iniesta. Julio, cuidado. En España no se puede hablar de Iniesta así. Bueno, pues digamos que en la pirámide nosotros estamos arriba, en la punta con Iniesta. A ver, si hay una pirámide, está Iniesta arriba, después ya por debajo, muy lejos, el Papa, los Beatles y ya luego las madres de todos nosotros y toda esa gente. Oye, tío, acabo de ver que han sacado un tema vuestro en el anuncio de la Vuelta Ciclista. Sí, tío, somos el puto Iniesta. ¿Pero qué dice? ¿La habéis cagado? ¿No sabes lo de la maldición o qué? ¿La maldición? Todos los grupos que le ponen banda sonora a la Vuelta Ciclista se van a la mierda. OBK, El Sueño de Morfeo, Nena da Conte, Evia... Espera. ¿Qué hacía él allí? Fabián, es colega. Se estaba quedando en casa con una depresión. Él siempre tuvo la tranquilidad de ser de la primera edición de Operación Triunfo y que ninguna otra sería tan importante. Está bien. Mira, como la primera... ninguna. Pero la edición de este año superó a la primera en audiencia y repercusión. Y lo peor es que el ganador se llama Javián. Javián de Ote. Así que el nuestro había dejado de existir. Pero bueno, volviendo a nuestra historia, nos pusimos a componer y empezaron nuestros problemas. Vale, a ver. Segundo disco. Toca algo, venga. Vamos. El segundo de no, más alegro. O sea, una cosita más. A ver. El segundo disco. Vaya, vaya, arriba. El segundo disco de Mambo. El segundo disco de Mambo. Una cosa, ¿no? Como con bailarina. ¿Y si echamos una partida y luego nos ponemos en serio? ¿Una y en serio? Hay que trabajar. En Raccoon City maté a un dragón. Atraqué un banco, robé un avión. En mi castillo sonó el cañón. Isla del mono bebiendo grog.
Abro los ojos, creo que no aguanto. Tanta maldad en la ciudad de los santos. Solo en lo oscuro tomando un vermut. Saltas sobre mí, Crash Bandicoot. Quiero guardar la partida y no puedo. Bajar otro nivel me mata de miedo. El diablo me espera, la muerte me acecha. Tendré que volver a disparar en la brecha. La fuerza del Kraken destruye el espejo. El día del tentáculo cada vez más lejos. El doctor Freeman me da un consejo. Practica si quieres llegar a viejo. Debes llegar a tu fantasía final. Saltando tortugas por este jardín. Demostrar que eres un espadachín. Buscando el insulto que impida el motín. Si la fuerza flaquea, usa el botiquín. Cuadrado, triángulo, llegó el finishing. Aprendo por fuerza la ley de esta selva. Esta armadura yo tengo que unir. He visto un erizo esquivar una yuken. He visto morir generaciones de sims. Una palanca que esta sala resuelva. Y si me bloqueo, controlar, suprimir. Muerto, yerto, cíclope tuerto. Pájaro sin alas, candado abierto. Amor que pierdo si estoy despierto. Sé que son píxeles, que nada es cierto. Por grande que sea este mundo abierto. Y aún así quiero vivir, no quiero estar muerto. Perfecto. Perdón, bueno, nos pegamos semanas encerrados. Y lo único que escribí fue segundo disco al lado de una pollita sonriente. Sé que es difícil de creer, pero era verdad. ¿El qué? ¿Lo de la maldición? Claro, la puta maldición. Y fuimos a decírselo a Puri, pero Puri nos dijo: yo no sé nada de ninguna maldición. ¿Ves? Si eso lo decía yo, es una crisis de inspiración nada más. Me suda el chocho. Hoy tengo lluvia de trapicheo. Tenéis 3 meses para sacar el segundo disco. O volveréis a estar en la mierda. Vámonos, niño. No. Al baño, a la izquierda. No he podido evitar escucharos, chicos. Yo puedo ayudaros. ¿Sabéis a lo que me dedico ahora? Tony probó suerte con el teletarot y revolucionó el formato con porno de fondo gracias a sus colegas webcamers. ¡Dale ahí! ¡Dale ahí con la churra, con la vida de barbe! Hola, Capricornio. ¿Sobre qué quieres preguntarnos? ¿Salud? ¿Dinero? ¿Amor? ¿Capricornio? Te la estás pelando, ¿verdad? Pero los webcamers no tardaron en hacerse muy famosos en USA, donde su exótico acento les volvía locos. ¡Come here, brownie! ¡Oh, my God! This no is normal, this. I love you to fuck. This girl is very hot. I want to eat the egg. What the fuck? Así que ahora, contra todo pronóstico, son los dueños de una de las grandes productoras porno de Los Ángeles. Tony siguió adelante y cambió de fórmula, volviendo al trauma infantil que le produce su padre ventríloco. Ya sin muñeco, bueno, casi. Cosas esenciales en la vida por la que vivir. Y yo, te he dicho que no me toques más así, me cago en tus muelas que te voy a reventar la cara, ¿eh? Vale, chicos, esto, bueno, son 50 euros, un precio simbólico, ¿vale? 50 por cabeza, ¿vale? ¿Ponéis los dedos ahí en el vaso, por favor? ¿Los dos? ¿Octavo? ¿Hay alguien entre nosotros? Disculpen, ¿eh? No quería molestar. Perdona, Josema. Es que, bueno, se mete mucho aquí. Sabes que él es como su refugio también. Si hay alguien ahí, que haga una señal. ¿Tienes algún ídolo muerto? Bueno, no sé, Michael Jackson. ¿Se puede poner el Michael Jackson, por favor? Un momento. Julio, ¿no te creerás de verdad? Hola, soy Michael Jackson. ¡Michael! Soy súper fan tuyo. Siempre he querido ir contigo a Wonderland. ¡Te quiero! Julio, ¿cómo va a venir Michael Jackson a Dos Hermanas? Encima el taller de mierda de Tony. Justo. Oye, es él. Michael Jackson es muy campechano. Muy campechano. Pues para ser campechano escribió mal su nombre. Bueno, Gustavo, se puede equivocar, ¿no? En Michael... En su nombre. Equivocarse en su nombre. Mira, Gustavo,
No seas ignorante, ¿vale? Él sabrá cómo se escribe su nombre. ¿Ahora vas a saber tú más inglés que Michael Jackson? Venga, vamos. Michael Jackson, una pregunta. Están malditos los chavales. Se lo estamos viendo, ¿eh? Lo sabía. Michael, por favor, ayúdanos. ¿Qué podemos hacer? Hicimos todo lo que nos dijo, porque ¿cómo íbamos a desconfiar de Michael Jackson? Tío, las 2:05. Venga, vámonos, tío. Espera 10 minutos, por si acaso. Julio, solo tenemos un bloqueo, ¿vale? Hay que esperar a que pase. No meterse en un polígono a las 12 de la noche para que nos apuñalen. Gustavo, sé perfectamente cuando estoy maldito, ¿vale? O sea, no sé por qué no te tomas esto en serio, de verdad. Pues porque es una gilipollez, Julio. La maldición es mentira, ¿vale? Tony nos ha vacilado, así que no va a venir nadie ahora a... ¿Vosotros qué sois? ¿Los chicos de Puri? Somos los malditos. Los malditos. ¡Qué hijos de puta! ¡Qué buen nombre! Es que los latinos sois los mejores bautizando pandillas. Nosotros somos el pelotón del infierno. O el pelotón de la muerte. Todavía estamos negociando ese tema. Bueno, nosotros venimos a por el amuleto, ¿no? Ah, vale. El amuleto. Vale, perdonad, es que cada uno lo llama de una forma diferente. Nosotros lo llamamos el perico delgado. Bueno, pues gracias, ¿eh? ¿No lo probáis? Porque son policías, joder, te he dicho que son policías. No. Espera. Muy bien. La empaquetaron, ¿eh? Hostia. Son polvitos. Mierda, Tony nos la ha jugado de farlopa. Cocaína. Son ciclistas narcos. Es la mejor coartada que he visto nunca. Bueno, coño, ¿probáis el perico o qué pasa? Sí, claro, dale caña, Gustavo. ¿A yo? Vale. A ver si primero si... tiene la calidad, ¿no? Una vez hecho esto, pues bueno, la técnica. Pero vamos a ver, ¿qué cojones estás haciendo? Vea, coño, mis 30.000 pavos. No, es que no me gustó. Es que no le gustó. No, es que ya no la puedes devolver, muchacho, no funciona así. ¿Tú te crees que somos tontos, gilipollas? Hombre, no, pero es que si tú me dices a mí, pruébala. ¿No? Como ofreciendo. Y yo la pruebo. Y no me gusta porque esto está caducado. Claro. ¿No? No, pero es castellano medio fardo, criatura. Son las reglas, normas de convivencia. Bueno. ¿Y las normas las pones tú? No, coño, las normas son de cajón. Cosas básicas como cederle tu asiento a una vieja en el metro o no pegarle a tu madre. O el metro y medio de separación con ciclistas. Bueno, lo del metro y medio, ¿no? ¿Qué pasa con eso? Cuidado, ¿eh? ¿Tú no respetas el metro y medio? A ver, quiero decir que las normas son para todos, ¿no? Que, ¿por qué van por la carretera si está el carril bici al lado, ¿no? Al lado. Pues porque podemos. Mira, esa es otra norma. Vamos, que tú no respetas el metro y medio, ¿no? No respetamos el metro y medio. No, porque si ustedes tres, por ejemplo, van en la carretera, ahí, con sus cosas, abriendo coche, y ¿por qué se ponen en paralelo? ¡Pónganse fila! ¿Qué? ¡Es excesivo! Tú estás flaquito, vete por el lado. Gustavo, por favor. Mira, Dios, os vamos a reventar, raciclistas. Angelito era nuestro guardaespaldas y nunca nos había fallado. Por eso no esperábamos que pasara lo que pasó. Ese día aprendí que incluso en un cerebro tan pequeño como el de Angelito caben traumas infantiles. A metro y medio de una hostia. Un momento. ¿Ese no es el coche de la señora Puri? Pero entonces estos dos... ¡Os vamos a encontrar, las ciclistas! ¿Pero qué es lo que está pasando ahí? ¡Coca la coca!
No tengo ni idea. ¿De qué te ríes ahora, mongolo? ¡Déjame ya, mamá! Entonces, de nuevo, nuestra vida volvió a cambiar. A peor. A muchísimo peor. Gustavo Mambo. No. ¿Pero por qué? Pues porque ya no ejerzo, ya no tengo la consulta y ahora pues tengo otro trabajo. Mi primo volvió a tropezar en la misma piedra. Aquello era un panfleto publicitario de una especie de retiro espiritual que ella dirigía. ¿Quién coño iba a confiar en una...? A ver, señor Mambo, yo lo que le preguntaba era que qué hacía usted en esa casa hoy. Bueno, me dijo desde el principio, ¿no? Vamos a dejarlo aquí y ya mañana seguimos. Ok, ¿me ponen un taxi o...? No, señor Mambo. Lo siento, pero no puedo soltar al principal sospechoso. ¿Sospechoso de qué? ¿Sospechoso de qué? Soy famoso, ¿vale? Todo el mundo quiere follarse un famoso. No me puede encerrar. Señora, por favor. Venga, vamos. ¿Usted sabe quién soy yo? ¿Qué pasa? Toma. La prueba que me habías pedido, toma. ¿Qué? ¿Cómo te ha ido con Julio? ¿Te has dado cuenta de que eres su fan o qué? Que no soy su fan. Solo me gusta la serie donde sale y ya está, ¿no? A ver, es normal que estés tensa si tu primer caso es este caso. ¿Cómo es en persona? ¿Es muy subidito o es más campechano? ¿Mm? ¿Tú crees que ha sido él? No puede ser. Creo que deberíamos cantarlo en inglés. Pero si no sabemos inglés. Da igual, ponlo en el Google Translator y pero lo si lees. Eso, es una, eso no va. Da igual, esto suena mejor. Madre, parecemos Luke. Por lo menos. Oye, una pregunta, tío. ¿Cliffhanger qué significa? Ah, cliffhanger. Sí. Te lo cuento en el próximo capítulo. Venga, vale.